Buenos dias. Good morning. My name's Mike Green. I'm with the Council for Responsible Nutrition, as Hugo said, and I'm based out of the United States, and we do some exciting work in economics for the dietary supplement industry that I want to showcase for you today. And we'll go over a top-line summary of our healthcare cost savings study. Later on today, though, we'll provide a more substantive review. And I love economics, so the substantive review will go deep into the economics. And we'll showcase how we came up with our methodologies, cuál fue la reducción de riesgo y lo que nosotros hicimos con cada uno de los regímenes de suplementos alimenticios. Pero en este momento les voy a dar un resumen muy rápido. Entonces, bueno, déjenme hablarles de la historia. La CRN, que es el Consejo para la Nutrición Responsable, se ha enfocado en trabajar con el ahorro de costos para la salud. Nos gusta la idea de que el uso de suplementos alimenticios nos ahorra a los consumidores dinero, pero teníamos que saber cómo llegar de utilizar un suplemento alimenticio, encontrar cuál es el suplemento alimenticio puede tener beneficios o una eficacia, y después poder saber cuál era la reducción en gastos gubernamentales podría ser para una cuestión en específica, y después traducir todo esto al consumidor. Entonces hubo mucho pensamiento complicado, muchas pláticas, pero en el 2012 nosotros decidimos contratar una compañía que se llama Frost & Sullivan, y son expertos en la comida y en la economía, y debido a que los suplementos alimenticios en Estados Unidos están regulados como una categoría de la comida, entonces elegimos, por ejemplo, irnos a la ruta de la alimentación, y realmente fue una gran compañía con la que nosotros trabajamos. Entonces, para contarles qué es este Consejo de Nutrición Responsable, nuestro objetivo es mantener y mejorar un clima para la industria de los suplementos alimenticios para que de manera responsable desarrollen, comercialicen y produzcan nuestros productos, no solamente los suplementos alimenticios, sino también comida funcional, barras de energía, polvos y todos los ingredientes nutritivos. Y otra área que nosotros estábamos viendo y que era importante para nosotros era nuestro estudio de la confianza del consumidor, y es algo que hemos estado haciendo durante unos 16 años en el CRN, y nos da información increíble sobre cómo los consumidores en Estados Unidos están utilizando los suplementos alimenticios y qué es lo que están utilizando. Así que esto añadió a la discusión del ahorro de costos y también nos dio de qué pensar en qué tenemos que enfocarnos y hacia dónde. Y como podrían ver, pues realmente las multivitaminas son los productos que más se utilizan en Estados Unidos. Pero entonces después tenemos la vitamina D, el calcio, y después llegamos a la vitamina C. También vemos unas categorías de especialidad, que es del aceite de pescado omega 3 que se utiliza. También incluimos la fibra, y después tenemos los probióticos, el Q10, el glucosamina. Y esto realmente nos dio la base de lo que nos íbamos a enfocar. Y después empezamos a observar cómo los consumidores se involucran en hábitos saludables. Y por supuesto, esta fue una extensión de nuestro estudio. Y la información que le estoy enseñando el día de hoy es la información más reciente que tenemos de CRN. Entonces, esto fue de 2016, este estudio de los consumidores. Y lo que pudimos observar que los consumidores utilizan, los que utilizan suplementos alimenticios se involucran en otros hábitos saludables, y podemos también observar para ellos que no toman suplementos contra los que sí, por lo general. Por ejemplo, tratar de comer una dieta balanceada, 78% que también toman estos suplementos. Pueden ver que por lo general no fuman, van a su doctor regularmente. Digo, todos somos humanos. Aunque uno tome suplementos, a veces no dormimos bien, pero también podemos ver que las personas que toman suplementos tratan de mantener un buen peso y también se ejercitan regularmente. Así que eso también empezó a darnos un sentido de
¿de dónde nos llevaba este estudio del consumidor? Así que más adelante también hicimos muchas preguntas en nuestro estudio para los consumidores, y eso también nos dio una idea de por qué los consumidores están tomando los productos que ellos toman. Y bueno, esto se dividió por género, también así como por edad, y podemos observar también que antes que nada, por lo general, los beneficios generales son importantes, pero después si vamos dividiendo, por ejemplo, lo toman para envejecer de manera saludable, para la salud en general, y podemos ver que la tendencia es para las personas más grandes. Entonces, esto forma la base hacia dónde vamos a empezar con nuestro estudio para los ahorros de costos en salud. Y después también nosotros nos dimos un buen recordatorio de en quién confiaban los consumidores, y ellos confían en los doctores, en los nutriólogos, farmacéuticos, para brindarles la información que ellos están buscando. Entonces, alrededor del 2012, nosotros decidimos hacernos una pregunta según un hecho muy simple, que las personas en los Estados Unidos están gastando mucho dinero en la salud. Y de hecho, tenemos un sistema de la salud que nosotros tratamos a las personas cuando se enferman, pero no tenemos un sistema de prevención. Y esto, bueno, ya todo el mundo lo sabe, muchas personas han estado hablando de esto, pero en este entonces también fue cuando nuestro presidente Obama estaba haciendo las reformas a la salud, y podemos ver factores claves como 75% de todo el gasto en la salud pública se va para prevenir enfermedades. Y de hecho leí algo en Wall Street Journal hace algunos años que ya se aumentó esta cifra a un 83%. Y también vimos que solamente 3% de cada dólar que se gasta en el cuidado de la salud se utiliza para la prevención. Y también ya sabemos que al estar en esta industria de los suplementos y la información que ya juntamos, es que realmente tenemos muchos estudios que están mostrando las cosas buenas y negativas relacionado con cada ingrediente de los suplementos alimenticios. Pero sabemos que todos ellos han tenido también información importante que nos muestra que de hecho sí pueden ayudar a reducir el riesgo de algunas enfermedades crónicas. Y después entonces ya tenemos una pregunta básica de qué pasaría si los suplementos alimenticios podrían contribuir a los gastos de salud en general. Y ahí es donde empezamos con Estados Unidos con este estudio. Y aquí hicimos una hipótesis un poco complicada, pero si lo vemos que si un régimen de suplemento alimenticio seleccionado, y por régimen no me refiero solamente a vitamina D, sino vitamina D y calcio, o tal vez otras cosas, ¿no? Esto se basó en la información y la investigación que estaba disponible. Pero si estamos tomando en estos mismos niveles de preventivos que se utilizaron en la investigación clínica para esas poblaciones en riesgo, podemos ver, por ejemplo, a las personas mayores hoy en día, podríamos tener ciertos ahorros de costo, y también para los proveedores individuales y los que pagan, para reducir los gastos médicos que están asociados con estos, para bajar el riesgo de enfermedad. Pero, en otras palabras, y de manera más sencillo, que los suplementos alimenticios en ciertos casos pueden reducir el riesgo de enfermedad y que también pueden reducir los costos médicos asociados con esas enfermedades. Y podríamos ahorrar cierto dinero en el sistema de salud, y además podríamos ahorrar también el dinero de nuestros consumidores. Entonces establecimos un plan de acción y nosotros empezamos a ver nuestros objetivos y cómo vamos a poder lograr esos objetivos del estudio. Y vimos ciertas combinaciones, empezamos a establecer dos objetivos básicos. Nosotros queríamos revisar críticamente la investigación que ya existía y queríamos establecer un tiempo específico. No queríamos ir después del 2000, porque hay mucha investigación antes del 2000, pero lo que queríamos hacer es también tener los estudios actuales. Queríamos tener un conjunto de estudios diferentes y queríamos hacer lo mejor para poder enfocarnos en la asociación entre los suplementos o los ingredientes y la reducción del riesgo de enfermedades, y después íbamos a cuantificar la reducción de riesgo y después íbamos a determinar este costo, los ahorros de los costos de salud, y básicamente los ahorros van a ser el resultado de los costos por los tratamientos médicos. Así que bueno, ya vamos a entrar a la parte un poco más complicada, pero realmente
Nosotros queríamos ser lo más simples posibles lo más claro posibles y también lo más conservadores posibles, porque somos una asociación que representa la industria de los suplementos alimenticios, pero nuestra misión es de manera responsable producir los productos y brindarles la información que es conservadora en su naturaleza, que eso ya lo pensamos bien y también nosotros utilizamos la educación, la investigación para poder determinar nuestros objetivos y nuestras metas. Entonces, aquí tenemos los ingredientes en los que nos vamos a estar enfocando. Y yo anteriormente le mencioné que le llamamos los regímenes de suplementos alimenticios y es porque algunos de ellos tienen que tomar en conjunto, en particular cuando podemos observar la osteoporosis, el calcio y la vitamina D es un régimen, la lutina y la zeaxantina están para se utilizan para las enfermedades relacionadas con los ojos. Voy a repetir todo esto, pero primero nos vamos a enfocar en los ingredientes y después les voy a platicar un poco más de lo que nosotros estamos previniendo. ¿Cuáles son las enfermedades que queremos prevenir? Así que la luteína y la zeaxantina. Y después también observamos con el omega 3 y los ácidos grasos, las vitaminas D, los fitoesteroles y la fibra dietética del psyllium. Entonces, de todos los estudios científicos que investigamos, la cardiopatía coronaria era la más prevalente, en donde vimos que hubo un gran beneficio en estos estudios científicos. Y también vimos un buen beneficio en cuanto la cardiopatía coronaria es como resultado de la diabetes y nos queríamos enfocar en el picolinato de cromo, que donde vimos que hubo mejores mejoras y la luteína y la zeaxantina que estaba relacionado con las cardiopatías coronarias, pero cuando trabajamos con la luteína y zeaxantina era para enfermedades de los ojos, porque algunas personas empiezan a perder la visión, no pueden ver bien en la noche, algunos ya pierden la visión por completo, y esto se refiere como una degeneración relacionada con la edad, pero nosotros le llamamos enfermedades oculares relacionadas como la edad o como el glaucoma. Y después vimos la osteoporosis, y esto es la salud ósea, y el costo asociado con las fracturas de cadera son tan altos en Estados Unidos que nosotros pensamos que podríamos mostrar que los niveles del calcio y la vitamina D y del magnesio, de hecho, iban a ahorrar a las personas, a los mayores, grandes costos en cuanto a la osteoporosis. Así que esta es la investigación, este fue el alcance de la investigación, nos enfocamos en estos ingredientes, hay información en lo que se les dio, y igual hay más información en el sitio web para hablar de cada uno de estos ingredientes. Y le mencioné a la traductora que me iba a detener en esta parte, pero me gustaría hablarles un poco más de la metodología para que vean esto. Y este es el inicio de la metodología. Lo que nosotros hicimos, que hicimos revisiones exhaustivas de la literatura científica de todos los suplementos, identificamos los estudios de calidad y lo que les mencioné fueron estudios positivos que mostraban el beneficio y no había estudios donde no mostraban nada. Por ejemplo, también después estuvimos investigando estudios negativos donde no había beneficios porque pensamos que era importante tener un balance y revisar toda la literatura científica que estuviera disponible. Y después determinamos el impacto esperado de una intervención de suplemento alimenticio. Y esto fue en una reducción de riesgo relativo y utilizamos para determinar los ahorros del costo de la atención médica. Y al momento de empezar este proyecto podemos ver que teníamos una gran tarea al estar viendo toda esta información, pero bueno, realmente sabíamos que había información muy buena y entonces seguimos avanzando con el proyecto. Ahora, al ver esta metodología de la investigación, teníamos ciertos costos de utilización y rápidamente me gustaría revisar esta información. Cuando vemos, por ejemplo, los costos de utilización de los hospitales, que tenemos 100 millones, y lo que nosotros hicimos es que restamos según el porcentaje de la reducción de riesgo los costos de utilización de hospital que se evitan con un uso 100% de los niveles preventivos del suplemento alimenticio, digamos que son 15 millones, entonces lo restamos de los 100 millones y tenemos como resultado 85 millones y este es el costo de utilización de los hospitales revisados y después añadimos el costo del uso de alimentos
de suplementos alimenticios al 100%, y esto nos dio como resultado, me parece que 4 millones dólares. Entonces, esto lo añadimos a nuestros costos por el uso de hospitales y tuvimos un costo de atención médica combinada de 89 millones de dólares. Entonces, este es un ejemplo para poder observar, para que ustedes vean cuáles podrían ser nuestros costos potenciales en los ahorros de atención médica. Y podemos ver que hay una diferencia de 11 millones para los ahorros potenciales en estos costos de atención médica. Y aquí tenemos solamente una revisión de los ingredientes y también de la población objetivo. Los eventos, también el costo promedio asociado, los costos anuales y después nuestro promedio general. Y es importante mencionar que nosotros hicimos este estudio en un periodo de 7 a 8 años, del 2013 al 2020. Nosotros estamos en medio de este estudio, estamos en el 2017 y estamos viendo de cómo estos costos se podrían haber hecho y queremos seguir con ese trabajo también. Así que cuando observemos la población objetivo, podrían darse cuenta enseguida que nosotros sí nos enfocamos en los adultos de más de 55 años, porque ahí es donde tenemos más información sobre las hospitalizaciones, sobre el uso también de suplementos alimenticios. Y también nosotros observamos los eventos al utilizar información mejorada, información del gobierno para mostrar todos los eventos que sucedían a lo largo de ese año o de ese periodo de 7 a 8 años. Y después esperamos con el costo promedio que reflejara el costo y después el costo anual, y después tuvimos un costo anual según el promedio de cardiopatías coronarias de 77.92 mil millones, y después llegamos con la diabetes 32 mil millones, después enfermedades oculares relacionadas con la edad, que tenemos 20 mil millones, y los ahorros de osteoporosis era de 17 mil millones. Así que estas son proyecciones, pero esta es la cantidad de dinero que se podría ahorrar si los adultos mayores podrían tomar estos regímenes de suplementos alimenticios, evitar problemas de salud, y así esto se dirige el estudio. Me gustaría darles más información más adelante y llegar a la parte económica, pero me parece que, bueno, esa es una, les voy a enseñar una diapositiva que nos muestra también nuestro gasto total para cardiopatías coronarias para adultos de más de 55 años entre 2013 a 2020. Y si pueden observar, sigue aumentando en Estados Unidos y por lo tanto el costo de atención médica se enfoca en cardiopatías coronarias, que fue un punto focal que se tenía que investigar y también se necesitaba poder contar esta historia. Así que con esta información que ya les di, me voy a detener. Y Hugo, no sé si quieras que abramos el panel de preguntas o si quieres que mejor lo hagamos después para tener una charla más profunda. Así que bueno, este fue un resumen de nuestro estudio de ahorros de costos de atención médica. Es algo con lo que he estado trabajando por un gran tiempo, es algo que realmente me importa, y CRN en Estados Unidos va a continuar con este estudio. Creemos que es importante y así que nosotros vamos a estar buscando otros regímenes de suplementos alimenticios y también buscar nuevas maneras para utilizarlo, porque muchos de ustedes ya saben que estamos queriendo cambiar nuestro sistema de salud otra vez. Así que bueno, esta información es muy relevante, así que bueno, más adelante me gustaría contarles más, y es algo que estamos muy emocionados al respecto por estar haciendo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Mike, por el acertado resumen. Thank you so much for your brief summary. It was great. We're looking forward. Y de hecho, queremos saber el resto de los detalles. Bueno, vamos a proceder con la siguiente conferencia. Ya es una conferencia de exceso, donde Mike también nos va a compartir pues esta iniciativa donde CRM con los pioneros. Es un proyecto que se busca replicar en todos los regiones del mundo, los comercialistas, suplementos y servicios. Entonces, ahorita Mike nos va a describir más sobre este proyecto. En ese sentido, voy a dar una descripción más amplia de lo que es la trayectoria de Mike Green. Mike Green actualmente es vicepresidente senior de Relaciones Gubernamentales del Consejo para la Nutrición Responsable en Estados
CRM, por sus siglas en inglés. Es responsable de una amplia variedad de iniciativas legislativas y proyectos económicos de la industria de suplementos alimenticios en los Estados Unidos. MyGreen posee una licenciatura en asuntos internacionales y geografía política por la Universidad Estatal de Florida. Su experiencia profesional abarca supervisar las actividades legislativas y políticas federales y estatales de CRM. Tiene más de 20 años de experiencia en relaciones gubernamentales y política. Estuvo a cargo de la dirección y producción de noticias y publicidad para televisión. Trabajó en el subcomité de política de discapacidad junto al senador Tom Harkin. Fue director de comunicaciones de John Tinder, miembro de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Antes de dar la palabra a Billy, les recordamos que hay dispositivo de traducción simultánea para que se lo prefiera. Y si más de mi parte, les voy a dar la palabra. Bueno, entonces, como podrían preguntar, yo estoy en muchas posiciones en CRN. Así que, bueno, déjenme contarles que este es un proyecto que es mucho más interesante. Bueno, déjenme replantearlo. Este es un proyecto que está más enfocado en la transparencia y de los suplementos alimenticios. No es tan profundo como nuestro reporte económico. Y es algo que estoy muy emocionado para platicarles porque estuvimos trabajando durante los últimos 2 años en esto. Así que, para ponerlo de manera simple, el Supplement Owl, que es un acrónimo, no es un búho. Entonces no se puede traducir y esto significa que es la biblioteca en línea del bienestar. Y ahora, este es un proyecto que nosotros empezamos a observar y a trabajar hace 5 años cuando un senador en los Estados Unidos hizo una legislación porque él no creía que la FDA, que es la Administración de los Alimentos y las Drogas, que sabía de todos los productos de suplementos alimenticios, y el Consejo para la Nutrición Responsable se fue a reunir con esta administración, la FDA, y bueno, sí tiene esta información, pero no existe en una ubicación centralizada. Entonces, realmente nosotros pensamos en esto porque nosotros queríamos hacer algo que fuera bueno para la industria, bien pensado, bueno para nuestros reguladores, transparente. Nosotros creemos en nuestros productos, nuestros consumidores aman nuestro producto y les queremos dar la información que fuera posible, la mayor información posible. Y además, bueno, aquí tenemos más información de nuestro estudio de confianza en los consumidores. En Estados Unidos, durante 10 años, podemos reportar que alrededor de un 85% de los adultos americanos tienen confianza general en la seguridad, calidad y efectividad de los suplementos alimenticios. Esto está basado en nuestro estudio de confianza de los consumidores y esto es información confiable, si no pueden ver los colores. Y es importante para nosotros, esta es una gran cantidad y nosotros tenemos que hacer todo lo posible para nuestros consumidores para asegurarnos que ellos sigan teniendo esta confianza. Y nosotros queremos que sigan creyendo en nuestros productos y que nunca no se preocupen por la seguridad, la calidad o la eficacia. Y esto nos llevó a seguir con nuestro proyecto que se llama Supplement All con la base de datos de etiquetas. Y nosotros empezamos con ciertas revisiones básicas que nosotros queríamos lograr. Nosotros queríamos entenderlas, pero también nosotros queríamos dar esta información a la FDA, queríamos compartirla con nuestros legisladores y senadores. Y entonces llegamos a quiénes son las compañías en la industria, cuáles son las marcas que se comercializan, cuáles son los ingredientes que existen en el mercado en Estados Unidos y cuáles productos contenían estos ingredientes. Y realmente soy un consumidor, así trabajo en la industria también, y yo creía que la FDA tenía toda esa información, y yo sabía que sí, pero el punto es que no la tienen en una ubicación centralizada, y para poder crear algo como esto, bueno, pues se requería un acto en el Congreso. Entonces CRN empezó a trabajar con esto y encontrar la mejor manera para hacerlo, y llegamos con este proyecto Supplement Owl, que es un registro autoritativo de toda la información de productos de suplementos alimenticios, en donde todas las personas y los productores que pueden vender estos productos se ubican, y entonces vamos a tener también los ingredientes, información de seguridad y de calidad adicional. Esto se hizo hace 2 años, lo acabamos de lanzar solamente hace 2 meses. Así que, ¿qué es el Supplement Owl? Es
una iniciativa autorregulatoria a nivel de la industria que promueve transparencia y responsabilidad y ayuda a los reguladores, pero también a nuestros minoristas. Y cuando hablo de minoristas, me refiero a todos los minoristas, a los que venden directamente, ayuda también a esas personas que están vendiéndolo en cualquier tienda como Walmart en Target. Y también demuestra una responsabilidad por parte de la industria. Y realmente no quiero hablar de declaraciones políticas de qué está pasando ahorita en el gobierno de Estados Unidos, pero también reconocemos que tenemos un presidente que está en contra de las regulaciones. Y para nosotros en esta industria de los suplementos alimenticios fue importante el poder defendernos y decir, si el gobierno no va a regularnos de manera razonable, digo, no queremos estar sobre regulados, pero si el gobierno no lo va a hacer, entonces una industria responsable tiene que hacerlo. Aquí tenemos nuestros principios guía, que autorregulación es un indicio de una industria responsable y madura. Y también el AOL va a conectar a los actores importantes externos con otras industrias y las iniciativas de seguridad y de calidad. Y todo esto se va a encontrar en nuestra biblioteca en línea de bienestar. Si ustedes como productores están haciendo algún programa de calidad y quieren mostrar esto, entonces van a poder incluir esa información en este registro. ¿Y qué es el Supplement Owl? Antes que nada, tenemos dos niveles. El primer nivel es gratis y nosotros estamos promoviendo a todos los miembros de la industria de Estados Unidos que ingrese todas las etiquetas para los productos que ellos tienen. Y también va a incluir información que es accesible para las etiquetas. Esto no es algo nuevo, solamente estamos almacenando toda esta información en una ubicación única y le va a brindar a los reguladores información sobre los productores del suplemento, los ingredientes, si un regulador le gustaría buscar esta información y tal vez identificar un productor. El nivel 2, que bueno, ahorita se acaba de crear y que estamos trabajando para esto, que este va a ser un lugar en donde ustedes van a poder tener más información si ustedes quisieran mostrar que su producto es orgánico o tal vez si es kosher o tal vez tiene ciertos estándares. Si quieren mostrar el país de origen de todos los ingredientes, entonces aquí sería el lugar para hacer esto. Si quieren decir que su producto es libre de GMO, también es el lugar para hacer esto. Y la información que se va a incluir, vamos a dar más especificaciones, pero va a ser la marca, el nombre del producto, la categoría del producto, la descripción de entrega, los usuarios, también los ingredientes, los valores diarios. Bueno, no les voy a leer todo lo que tenemos en esa diapositiva, pero realmente tenemos aquí toda la información, imágenes y en particular la imagen de la etiqueta del producto. Y además vamos a tener un identificador alfanumérico único. Esto es algo que el productor puede utilizar en este producto si quisieran, pero al final es cómo categorizamos y catalogamos todos los ingredientes. Y como les mencioné, el nivel 2 también va a tener información de especialidad y que va a ir con más detalles y esto va a llegar tal vez hasta el productor para determinar qué es lo que quiere incluir aquí, pero al final, bueno, también tenemos pruebas de auditorías de terceros, se podrían incluir también en esta parte de nivel. Aquí tenemos una muestra de cómo se verán las páginas, es un sitio web estándar, ya está activo ahorita, si ustedes quisieran ver este sitio web es www.supplementowl.org y ustedes pueden buscar, me parece que aquí fue para las gomitas multivitamínicas para mujeres y aquí pueden ver cómo se puede ver una página, una lista de todos los ingredientes, las etiquetas de suplementos, así como detalles de estas etiquetas. Aquí tenemos otro ejemplo. Aquí podemos observar cómo está categorizado en la parte superior como un producto de nutrición, que tenemos vitamina C masticable, podemos ver el nombre de la compañía. Tenemos aquí una imagen, una fotografía del producto, otra información, ciertos documentos, detalles de los suplementos. Y realmente se explica al verlo, pero uno le tiene que dar clic para poder ver la información. Y el nivel 1 es uniforme, así que toda la información para el nivel 1 es la misma y es lo que se pide. Y después, yendo a más detalle, podemos ver la información y podemos observar también que vamos desde los formatos de entrega, que me parece que ya se establece aquí. Igual pueden ver la categoría del producto, incluso al UPC,
así como los hechos de productos nutricionales, las etiquetas. En Estados Unidos tenemos que decir que estos mensajes no se han revisado por la Administración de Drogas y Alimentos. Y después podemos llegar también a información de almacenamiento y de manejo. Aquí tenemos más información también, y como pueden observar, esto es información de contacto confidencial que solamente lo puede ver la FDA. Así que tenemos información que el público no puede ver, porque el público también puede tener acceso, pero tenemos información que un regulador podría tener acceso mientras que el público no tendría ese acceso. Así que bueno, también aquí ya les di el vínculo para el LiveSat. Ahorita no lo vamos a hacer, pero estoy muy emocionado para mostrarles esto y Anaísa, y realmente nos va a dar mucho gusto si ustedes quieren ver información. Y activamente lo hemos estado promocionando en Estados Unidos. Hoy en día todas las industrias de los suplementos nutricionales apoyan esta iniciativa de transparencia. Y nosotros esperamos que tengamos más apoyo según vayamos avanzando. Y en este momento tenemos alrededor de una muy buena cantidad de etiquetas en Estados Unidos. Y en Estados Unidos tal vez 35,000 a 45,000 etiquetas. Así que tenemos un gran camino, pero todavía lo estamos añadiendo. Esta es una membresía de CRN. Todos los miembros de CRN van a poder tener sus etiquetas en el sistema. Y es solamente para los productos que se vendan en Estados Unidos en estos momentos. Y lo que estamos haciendo es que seguimos promoviendo también y compartiendo la información de qué tan beneficioso es, y tal vez en algún punto también va a estar disponible para los consumidores si quisieran ver esto. Así que para nosotros en la industria es importante que nosotros construyamos la confianza. CRN, en Estados Unidos tal vez hace 20 o 25 años uno podría haber dicho que la industria de los suplementos alimenticios era como el viejo oeste. Ya no lo es. Ahora ya somos muy comunes. Muchas personas toman nuestros productos en Estados Unidos y tal vez pensamos que es más porque como CRN es un estimado conservador, y queremos demostrar que tenemos una autorregulación proactiva por industria. Queremos mejorar la relación de la industria con nuestros reguladores también. Y nosotros queremos evitar la percepción que algunas veces, bueno, lo hacen los reguladores, de que la agencia no sabe y no puede determinar el tamaño de la industria. Así que depende de nosotros como industria el poder cambiar todo ese panorama. Y finalmente, nosotros queremos establecer un registro voluntario que esté manejado por la industria y que puede servir como un modelo para un programa obligatorio. Cuando tal vez los Estados Unidos puedan cambiar, en este momento están en contra de las regulaciones, tal vez se enfoque más adelante en la regulación en unos 4 o 5 años. Nosotros queremos poder utilizar este programa y utilizarlo como un modelo para cualquier programa obligatorio podría ser si el gobierno decide que tenemos que tener un programa obligatorio. Así que esto va a construir confianza y estamos muy contentos de hacerlo. Y también me gustaría mencionar algunas otras cosas, porque no es solamente para los gobiernos, también es para nuestras compañías minoristas, para asegurar que cualquier persona que venda nuestros productos tiene confianza en el producto que está vendiendo. Y al final permite que los consumidores puedan examinar, evaluar y puedan seleccionar estos suplementos alimenticios según las etiquetas. Y también para que de manera más sabia puedan seleccionar los diferentes productos y toda la información que el vendedor directo les da. Y queremos mejorar también la percepción de todos los actores clave en la industria. Así que para mí es importante que nuestro gobierno entienda que nosotros estamos regulados, que nosotros hacemos todo lo posible para poder ser proactivos y dar a los consumidores la mayor información posible. Y es importante para nuestros reguladores como la FDA o la Comisión de Comercio, que maneja nuestra publicidad, o tal vez para las personas individuales en los estados o los legisladores estatales. Pero además de todo esto, realmente los minoristas está relacionado con los consumidores, son para los médicos, tal vez un nutriólogo. Para todo esto
va a ser un buen recurso para estas personas y por supuesto los medios. Y tenemos, hemos trabajado con los medios y bueno, a veces es positivo y negativo el trabajo, pero también queremos enseñarle a los medios toda esta información. Y al final es para aumentar transparencia y responsabilidad. Así que sí, nuestro objetivo es construir la confianza. Así que muchísimas gracias por escucharme. Aquí tenemos el nombre de mi jefe, aquí debería estar mi nombre, una disculpa por eso, pero es muy importante para nosotros. Esto es un proyecto en el que estamos trabajando y compartiendo información y vamos a seguir compartiendo esta información. Nosotros queremos que esto sea nuestro enfoque principal para CRN, es el enfoque principal para nuestros miembros, así que esto va a ser algo muy grande en Estados Unidos. Esperamos que entonces se va a volver mundial y que tal vez se pueda utilizar en otros países. En este momento solamente está en inglés, pero bueno, no sabemos qué nos pueda traer el futuro. Y de hecho hemos estado compartiendo esta información en Puerto Rico y trabajando con ciertas cuestiones legislativas, y ellos pidieron que se tradujera en español. Y como muchos de ustedes pueden ver en sus carpetas del estudio de ahorros de costos, también ya tradujimos todas nuestras infografías en español. Nos tomó como 4 meses, así que vamos a hacer lo mejor posible para que esté en español y en otros idiomas según vayamos avanzando. Así que bueno, con eso déjenme agradecerles. Muchas gracias por todo. Y ahora sí me dan algunos minutos para colocarme mi dispositivo de traducción en caso que quieran hacer alguna pregunta. Muchas gracias, Mike. Do you have any question related to this conference? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me parece que fue increíble enfocarse en los adultos mayores para el mercado de Estados Unidos, pero mi pregunta principal, ¿están planeando hacer investigación sobre jóvenes en Estados Unidos solamente para poder entender cómo se hace esta gestión y también para los alimentos, alimentación? Bueno, me parece que para el propósito de esto, debido a que CRN es una entidad muy conservadora, queríamos asegurarnos que la información era precisa y tan considerada y con apoyo de información. Y desafortunadamente no hay mucha investigación en cuanto a los jóvenes. Tal vez podríamos extrapolar que los jóvenes se pueden beneficiar de esto, pero también ellos son más saludables. Y cuando vemos, por ejemplo, las cardiopatías coronarias, hay muy pocos jóvenes que tengan tal vez estas enfermedades como osteoporosis o enfermedades relacionadas con la envejecimiento. Así que teníamos que enfocarnos en áreas en donde sabíamos que iban a haber resultados que podríamos medir. Y también vimos otros ingredientes y tomamos las decisiones para enfocarnos aquí en esto, porque ya sea que la información no estaba disponible en otros ingredientes o teníamos que invertir más tiempo para poder trabajar con esos otros ingredientes. Y teníamos una cantidad de dinero muy limitada cuando empezamos en esta área, pero llegó que la información, la mejor información estaba disponible para personas de 55 años de edad o más adelante. Y cuando vemos las deficiencias en la nutrición y con bajos ingresos, hay mucha información, pero cuando hablamos de los jóvenes en general es muy difícil juntar toda esta información. Nos encantaría hacerlo, pero bueno, esto nos tomó 2 años para poder trabajar con este estudio en los ahorros de gastos de atención médica. Así que bueno, teníamos que ver la información que teníamos que crear nosotros como información primaria o juntar esta información de fuentes secundarias. Steve, muchísimas gracias. Mi pregunta es, ¿qué es lo que están haciendo para la autorregulación en contra de la sobreregulación y de las entidades gubernamentales que están tratando de tener el control de este tipo de productos? En los Estados Unidos,
En Estados Unidos, hace 22 años, nosotros pasamos la ley de educación de suplementos alimenticios y creó el panorama regulatorio para los suplementos y nos reguló como una categoría de alimentos y no de medicamentos. Después de 22 años, hay muchas personas, grupos de consumidores y algunos reguladores que creen que deberíamos de ser regulados con más exigencia en Estados Unidos. Nos parece que se tiene que implementar esto antes de que consideremos nueva regulación. Así que cuando nosotros observamos esta regulación voluntaria o de autorregulación, a diferencia de una regulación estricta en nuestro país, va para de un lado al otro. Y esto depende del liderazgo. En este momento tenemos una administración que no trabaja tanto con la regulación. Vemos que no hay regulación casi en nada. Y vamos a ver tal vez que en algún caso se va a quitar la regulación. Y es importante para nosotros como industria que estas son píldoras y tabletas y polvos que nosotros ingerimos y antes que nada tienen que estar reguladas de manera razonable. Los consumidores tienen que saber que los productos son seguros y que cumple con los estándares de calidad. Entonces, en cuanto a este tipo de regulación, queremos tener un balance. Ese es nuestro motivante principal. Creemos que el gobierno es importante porque también están tratando de hacer esto y algunas veces están motivados políticamente en otras maneras, pero nuestros consumidores siguen tomando sus productos. Durante la última recesión en Estados Unidos, nuestras cifras subieron y seguimos creciendo en Estados Unidos con una industria de 40 mil millones de dólares y seguiremos creciendo. Así que nuestro trabajo es asegurarnos que nuestros consumidores tienen toda la información que necesitan y realmente nos importa como industria de que antes no había una manera real para poder ver todos los productos en Estados Unidos. La FDA la podría tener, pero nunca hizo nada para categorizar esta información o para mostrarla de una manera lógica, así que era importante para nosotros hacer esto. Espero que esto haya respondido a tu pregunta.